Hola amigos y amigas, hoy tengo un video muy interesante, te explicaré paso a paso cómo podemos solicitar un reembolso en el caso de que hayas realizado una compra de un videojuego en tu consola Xbox One, Xbox Series S o Series X. Y por supuesto, también en el caso de que hayas comprado un videojuego en tu PC. Y bien, como te mencionaba, vamos a solicitar un reembolso de juegos digitales, ya sea en compras de videojuegos de consolas o de PC. Normalmente los reembolsos se emiten para las solicitudes que cumplan los siguientes criterios. Hay que leer estos criterios. Las solicitudes se realizarán en un plazo de 14 días a partir de la fecha de compra, ¿ok? Únicamente 14 días. Las solicitudes son para juegos que no has acumulado una gran cantidad significativa de tiempo de juego. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tiempo de juego. Ahora, hay que leer esta nota muy importante. Dice, nota, el envío de una solicitud no garantiza un reembolso, especialmente si no cumplen estos dos criterios. Entonces, hay que tener en cuenta estos dos criterios. Si se aprueba la solicitud de reembolso, verás que está procesado en tu cuenta de Microsoft. Es decir, se va a agregar a tu cuenta de Microsoft y ya no podrás acceder al juego digital. Los reembolsos pueden tardar varios días laborales. En el caso de que te regresen tu dinero, va a tardar algunos días laborales en que te regresen este dinero. Y bien, aquí podemos mandar una solicitud de disponibilidad. Y aquí podemos ver el estado de reembolso. Te voy a dejar la página de soporte técnico para que puedas, en este caso, pedir un reembolso. Y bien, vamos a comenzar con el video. Voy a comprar este videojuego que cuesta 339 pesos. Se llama Party Animals. Y tengo un saldo a favor de 400 pesos. Significa que todavía me alcanza. 339 me alcanza perfectamente para comprar dicho juego. ¿Ok? Presionamos donde dice comprar. Y vamos a iniciar sesión primeramente con tu cuenta de Xbox, ya sea que hayas comprado en la consola o en la PC. Dice saldo de la cuenta de Microsoft 400.50, como te mencionaba anteriormente. Presionamos a donde dice comprar. Y bien, vamos a esperar algunos cuantos segundos en lo que me carga la compra. Perfecto, gracias por tu compra. Este producto ahora está disponible para ti. Presionamos cerrar. Ya compré el juego de Party Animals y lo puedo instalar directamente en mi consola Xbox One, Xbox Series S o Series X. Únicamente se puede jugar con consola. Vamos a ver, por ejemplo, el historial de pedidos. Podemos ver que lo compré el 31 de octubre de 2023. Y aquí aparece el total, 379 pesos, Party Animals, dice completado. Vamos a ver mi saldo a favor, me quedan 61 pesos, como puedes apreciar en la pantalla. Ahora me dirijo a esta página de internet, te la voy a dejar en la descripción de este video. Dice soporte de Xbox, podemos solicitar un reembolso de juegos digitales. Como te mencionaba anteriormente, pues el plazo que no pase de 14 días y además que no haya acumulado una gran cantidad significativa de tiempo de juego, ¿ok? Pero eso no garantiza el reembolso, eso hay que tenerlo muy presente. Como puedes apreciar, aquí aparecen las solicitudes de disponibilidad, es decir, los juegos que sí pueden solicitar reembolso, te debe de aparecer una palomita. Solicitud disponible, fecha de compra, el 31 del 10 de 2023. Aquí aparece mi número de pedido, por ejemplo, a donde dice ver más detalles. Puedes ver ahí más detalles del pedido. Vamos a presionar un clic para activar esta opción. Recuerda que debes de iniciar sesión previamente con tu cuenta de Xbox. Vamos a pedir un reembolso. Presionamos un clic a donde dice solicitar un reembolso. Después me aparece esta pantalla, solicitar un reembolso. Cuéntanos por qué has solicitado un reembolso de tu última compra. Aparece el juego de Party Animals. Motivos de la solicitud. Aquí dice compra accidental, error de facturación. Yo voy a elegir compra accidental. Después dice ¿qué pasó? Se compró el artículo incorrecto, se compró la versión incorrecta, ya posees todo el parte del contenido, se usó en una cuenta incorrecta. Aquí voy a presionar donde dice se compró el artículo incorrecto o elige cualquiera de las opciones que aparecen ahí. Detalles adicionales. Aquí voy a poner mi consola está fallando. También aquí le puedo poner, pues este pequeño detalle probablemente afecte al reembolso, pero yo lo voy a dejar así. Mi consola está fallando. Después vamos a ingresar la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Xbox y presionamos siguiente. Ya para finalizar me aparece esta ventana, dice confirmar la solicitud. Dedico un momento a revisar y confirmar la solicitud. Te aparecen los mismos elementos anteriormente, por ejemplo el videojuego se llama Party Animals. Los motivos de solicitud es compra accidental. ¿Qué pasó? Se compró el artículo incorrecto. Detalles adicionales.
mi consola está fallando. La dirección de correo electrónico, pues, es la que es la de Xbox. Recuerda, únicamente la de Xbox. Presionamos un clic en enviar en la parte verde. Confirmado, me aparece una advertencia. Gracias. Se está revisando tu solicitud. Consulta tu correo electrónico a continuación o visita esta página para obtener más actualizaciones. Nos comunicaremos contigo en un plazo de 72 horas. Presionamos cerrar. Y bien, amigos y amigas, podemos apreciar que Party Animals fue reembolsado. Te aparece una palomita, solicitud aprobada. Presionamos ver más detalles, aparece la palomita, significa que la solicitud ha sido aprobada y se ha emitido el reembolso. Recuerda que tu reembolso puede ser emitido a tu bandeja de entrada, es decir, a tu saldo a favor de tu consola de Xbox. Por ejemplo, podemos apreciar que mi saldo es de 400 pesos. Ya me regresaron mi dinero de 400 pesos. Significa que el juego lo puedo comprar nuevamente. Como puedes apreciar, lo puedo comprar nuevamente este juego de Party Animals. Pero siempre debemos de revisar la solicitud de disponibilidad. Aquí aparecen, por ejemplo, elegibilidad para reembolso, normalmente 14 días. Para artículos de un solo uso, a menudo hay límites de número y tipo de reembolsos permitidos. Como puedes apreciar, me llegó un correo de Microsoft. Se ha procesado tu reembolso de Microsoft Store. Hemos reembolsado el pedido realizado el martes 31 de octubre de 2023. Pronto verá tus 339 pesos abonados a su cuenta. Significa que me van a regresar o reembolsar los 339 pesos que he gastado de Party Animals. Y aquí podemos ver el subtotal, el total, el pago realizado directamente en los impuestos. En el caso de que el videojuego no aparezca en mi compra en la lista, presionamos en esta parte, dice no veo ninguna compra en el historial de pedidos, presionamos un clic. ¿Todavía necesitas ayuda? Chatea en línea o solicita una llamada si esta opción está disponible. Ponte en contacto con nosotros. Aquí puedes ver las horas. Aquí, por ejemplo, puedes hacer una llamada a soporte técnico de lunes a viernes de 9 a 8:30 p.m. Te voy a dejar pues este enlace para que puedas llamar a soporte técnico o puedes chatear en web, ¿ok? Aquí aparece la hora de 9 a 9 p.m. de sábado a domingo. Y bien, amigos, amigas, espero que este video te haya servido. Ya sabes cómo puedes solicitar un reembolso en el caso de que hayas hecho una compra en la consola Xbox, en tu PC o en cualquier otra parte. Nos vemos en otro video, muchas gracias. Y recuerda, sígueme en redes sociales como Neto López MX. Dale like a este video, compártelo, suscríbete. Mira los videos que aparecen a continuación, posiblemente te interesen. Míralos. Adiós, comenta, dale like.